Hace unos minutos lo anunciaba, listo ya el enlace que hacemos habitualmente a esta hora de la mañana con el Ministerio de Energía y Minas. Hoy nos espera allí Adán Morel para actualizarnos de la situación electroenergética en todo el país, una situación muy compleja, sobre todo en estos días. Así es que, Adán, si estás listo y me escuchas, adelante, buen día, bienvenido. Sí, gracias para ti, Yanela. Muy buenos días. Y como es habitual, las señales de la radio y la televisión cubanas se originan desde el Ministerio de Energía y Minas. Y como siempre, traemos temas importantísimos acerca de la generación de electricidad y sobre todo también por la situación que está atravesando las provincias occidentales con el paso del huracán Rafael. Y como es habitual, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Buenos días, ingeniero. Buenos días para ti, Adán. Un saludo para todos los televidentes y los radiovidentes. En el primero, para actualizar la situación del sistema eléctrico nacional, que se mantiene operando de manera estable. Ayer se comenzó a afectar el servicio por déficit de capacidad de generación. Eso, por supuesto, no tiene en cuenta las provincias afectadas, desde Pinar del Río hasta La Habana, que no está considerado en esta, porque todo lo que se puede servir en estas provincias en estos momentos se está sirviendo. Y la afectación se concentra desde la provincia de Matanzas hasta la provincia de Guantánamo. O sea, de Río, Artemisa, La Habana y Mayabeque no están consideradas en esta afectación. Ayer se comenzó a las 9:34 la afectación al servicio eléctrico de la mañana hasta las 1:06 de la tarde. Posteriormente se comenzó a afectar el servicio a las 2:52 de la tarde hasta las 12:24 de esta madrugada, que ya no había afectación al servicio por déficit de capacidad de generación en todo el país, y se comenzó nuevamente a las 5:18 la afectación al servicio eléctrico. En este momento es afectación al servicio de la provincia de Matanzas hasta la provincia de Guantánamo por déficit de capacidad de generación. La máxima afectación fueron 597 megawatts y eso ocurrió en la máxima demanda, que fue a las 6:20 de la tarde de ayer, por supuesto concentrado en las provincias de Matanzas y Guantánamo. Adicionalmente a la afectación por déficit, teníamos un nivel de afectación importante todavía en las provincias afectadas por el huracán. 353 megawatts afectados, 97 en Pinar del Río. Pinar del Río no es que tenga afectación en las redes, sino que no se ha podido llegar todavía con el Sistema Eléctrico Nacional a la provincia de Pinar del Río. Ya el sistema está en Artemisa, no en la subestación de Mariel, sino que ya se pudo llegar a la subestación de Artemisa, que es la que da camino a Pinar del Río, a otras dos líneas, que estamos estimando que en el día de hoy ya eso debe quedar resuelto y podamos llegar a la provincia de Pinar del Río, que es el objetivo fundamental que tenemos en el día de hoy. Pero ya en Artemisa ya tenemos sistema eléctrico, en la subestación de Artemisa ya teníamos en Mariel, ya pues se pudo llegar a la subestación de Artemisa. Artemisa, 135 megawatts afectados, la provincia, por supuesto, con mayores afectaciones al servicio. La Habana, 100 megawatts, Mayabeque, 21. Y también teníamos en la máxima demanda de ayer 10 megawatts afectados en la provincia de Granma por los daños provocados por el sismo que hubo en la zona oriental del país. Ya en el caso de Santiago de Cuba, las afectaciones desde el punto de vista eléctrico ya fueron resueltas. Y Santiago Cuba no tiene afectaciones a la población desde el punto de vista del servicio eléctrico por los daños del sismo. Sí, todavía en la provincia de Granma queda un nivel de afectación, sobre todo en Pilón y Bartolomé Mazó, que son las que tienen mayores afectaciones. Pilón se está ahora en la mañana llegando con la red eléctrica ahí a la provincia, al municipio, porque se dañó la línea 33KB, y eso hay que restablecerlo. Ya en el transcurso de la mañana de hoy se está recorriendo la línea, que tuvo un fallo, y para resolver la situación. Se trabajó en ella ayer, hoy por la mañana se probó, tuvo un fallo, y se está recorriendo nuevamente para ver la situación que tiene la línea y poder calentar Pilón, el municipio de Pilón, que es la que tiene mayor concentración de afectación en estos momentos, porque ni siquiera tiene la energía, porque la línea 33KB está fallada. Es el básicamente en Santiago de Cuba, desde el punto de vista eléctrico, queda un bombeo de agua, pero desde el punto de vista de población en Santiago de Cuba no queda ninguna afectación al servicio. Para el día de hoy estamos previendo una disponibilidad de 1.915 megawatts con 2.700 megawatts de máxima demanda pronosticada. Eso nos da 785 megawatts de déficit y 855 megawatts de afectación al servicio. Ya la demanda se debe ir incrementando
poco a poco, en la medida que se va también restableciendo servicios para la zona occidental, los niveles de afectaciones por déficit se van incrementando porque la demanda a servir se va incrementando porque se va recuperando la zona más occidental del país, y eso hace que con la disponibilidad que tenemos la afectación tienda a incrementarse por déficit de capacidad de generación. Por eso estamos estimando hoy 855 megawatts y fueron 597. Y para el mediodía estamos estimando 550 megawatts de afectación al servicio. Ese es lo estimado que estamos haciendo para el día de hoy. Desde el punto de vista del sistema, el sistema está trabajando de manera estable. Estamos arrancando dos maquinables, la unidad número 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte y la unidad número 5 la termoeléctrica 6 de la termoeléctrica de Renté. Tenemos otras dos unidades en avería y tenemos tres unidades en mantenimiento, que dijimos que era un mantenimiento más prolongado, que es la unidad número 2 de Santa Cruz, la 3 de Cienfuegos y la 5 de la termoeléctrica Antonio Maceo de Renté. Esa es en general la situación del sistema desde el punto de vista de la recuperación de los daños del huracán Rafael. Artemisa, dijimos que llegamos a la municipio de Artemisa como tal, pero todavía la cobertura de electricidad en la provincia es muy baja, estamos al 1,48%, todavía la red de distribución incluso en el municipio de Artemisa se está trabajando en ella para poder ya hoy a incrementar la capacidad de la cobertura de electricidad en la provincia, está 1,48%. Ya La Habana se encuentra en 95,6% de cobertura de electricidad, Mayabeca al 89,7%, que son las provincias que sufrieron los mayores daños por el paso del huracán Rafael. Esa es la situación que hay. Lo importante hoy, ya desde el punto de vista de la provincia más afectada, que es la provincia de Artemisa, es, por supuesto, ya empezar a calentar sus estaciones en la provincia de Artemisa y poder ya comenzar la cobertura de electricidad. Y también muy importante es llegar a Pinar del Río, que no tiene daños en la red en estos momentos, pero sí no tiene sistema eléctrico. Por tanto, es muy importante llegar con el sistema eléctrico a la provincia de Pinar del Río, que tenemos ya están Artemisa, faltan dos líneas para llegar a Artemisa, que a Pinar del Río, que se va a revisar en el día de hoy para poder llegar con el sistema eléctrico a la provincia de Pinar del Río, por supuesto, incrementar la cobertura de electricidad en esa provincia. Gracias, ingeniero. Ha sido una detallada explicación del ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, para los radioyentes y televidentes de todo el país. La señal a los estudios centrales.